Solo te digo una cosa, corre. Dios. Te pienso esperar. Muy buenas, youtuberos por el mundo. Hoy empezamos con una siguiente parte del Day Online. Nos habíamos quedado, creo que teníamos que ir a la zona del caldero. Y en esta parte vamos a tener que dirigirnos hasta allí. A ver qué nos tenemos que encontrar y qué es lo que tenemos que hacer de objetivo. Todavía seguiré en compañía con mi amigo el Pipita, como lo hemos hecho hasta el momento, que ya la primera parte ya la hemos subido, así que esta ya sería la tercera parte, ya ver qué tal y espero que les llegue a gustar. Sin más que llegar a entretenerlo, vamos allá a adentrarnos en el juego, así que nada, adelante. Todas las exclamaciones en el mapa que son misiones, ¿no? Sí, dice nueva entrada, día de la madre, recompensa, ¿a ti también te dio la recompensa esa? Aquí tengo que hablar con Osita aquí. Tengo que hablar con el tipo este, ¿no? ¿Dónde está? Ah, no, ahí fuera, yo creo que es fuera. Es este tío. Es Osita. Deben de quedar muchas cosas en la casa de empeños de. Mesú, se llama Mesú, ¿verdad? De todo. Lo puto sí. Ahora mismo me viene bien cualquier cosa. Tiene los ojos saltones y todo, el nota. Pero no es aquí, yo creo que es en el ascensor este que tenemos que ir aquí. No, pero yo estoy. Hablamos con las exclamaciones, ¿no? Aquí hay otro. Ah, tenemos que hablar con las exclamaciones estas. Buen trabajo, 31. Digo, Crane, ¿verdad? Ah, Crane, muy bien, ahora sí te acuerdas de mi nombre. En plan que no cuenta nada. Bajamos en el ascensor, ¿no? ¿O sí. Quieres ir a los insignios de interrogación eso? No. ¿Eh? Baja, que da igual. Ahora, sin interrogación, nada, eso vamos a las misiones y ya está. Aquí. Voy a contratar con el 6, que es Cancino. Hay que salir por la puerta. Contacta con 6, joder, ¿verdad? No sé cuántas veces tenemos que contactar con el tipo ese, bro. Si no está todo lejos. Sí, está lejos de la hostia. Chu, me subí encima tuyo. No, caí. ¿Te caíste? No, no estoy aquí. Ah, pero es aquí, ¿no? Ah, ya está. A ver. Crane al habla. Informa. El jefe de la torre se llama Brecken y no es el hombre que buscamos. Te informo. El principal sospechoso es una especie de cacique local que se hace llamar Rice. Está abasteciéndose de anticina y luego sangra cualquiera que quiera comprarlo. Llevaré a cabo una misión para recoger anticina de los suministros aéreos. Si no lo consigo, tendrán que buscar otra solución. Recibido. Buen trabajo, Crane. Lo estás haciendo muy bien. Sigue con tu misión y danos tiempo para pensar. Y llama en cuanto consigas anticina. Vale. Pero tampoco me des mucho tiempo para pensar, porque si no me vuelvo loco. A ver, ahora tenemos que ir al suministro aéreo. Busca el suministro aéreo en la zona del caldero. Esa es la dichosa zona del caldero ahora. Wow. Vale, vamos a ir allí entonces. Vamos a ir al caldero. El trampa está roto ya. La calmamos al principio. Nada. Hostia. Por aquí. Llegamos antes. ¿El qué? Que venga por aquí. ¿Por dónde? Por tu izquierda. Ah, ¿por aquí? Vale, mira el mapa. ¿Dónde está? Sí, yo veo el mapa, va, pero a lo mejor tenemos mapas diferentes, porque yo lo veo ese. Es que delante, justo enfrente está. Tú vas a todo, hostia, tío. ¿Tienes fuego? Sí, ya veo ya. A medida que tú tienes más habilidades que yo, fijo. Por aquí. Crane, el caldero es donde tiran las cosas de los helicópteros. Ahora mismo. ¿El caldero es donde tiran el qué? Los suministros de los aviones. Y estarán los rebeldes por ahí. Yo activé una cosa ahí. Se aprieta V, tal, apreté. Me acerco a la zona de lanzamiento. Y ahora no sé. Encuentra un refugio y espera. Nos vamos a poner por separado. Tengo que encontrar un refugio. Aquí estoy metido. Aquí hay un refugio. Hay que limpiarlo. Voy a.
a coger esto de la nevera. Aquí hay colchones y todo, aquí nos vamos a quedar ahí todo, si queremos. Ya, si me ayudas aquí. ¿Dónde está? Que me muero, hostia. Voy a ver qué hay dentro. Me lo saco de aquí que me mataron a mí solo. ¿Dónde está? ¿Dónde está que te están acribillando, tío? Aquí, ahí. ¿Dónde, tío? Ayúdame allá. ¿Dónde era? ¿Aquí dentro? Encima. Pero sabes que tenemos que ir allí donde está aquello, ¿no? ¿O esto qué es? ¿Aquí? ¿Que tenemos que matar a estos tíos o qué? Sí, para poner esto como zona segura. Ah, vale, pues venga, le voy a dar palos a este tío. Toma por malo. Y ahora a los de arriba, sí. ¿Siguen vivos estos aquí? Vale, verdad, esto es como un refugio aquí, que aquí está toda la mochila y todo. Es decir, ya tenemos que matar a los de arriba de la azotea, ¿no? Bueno, que bajan solo. Si no nos han matado todavía, son dos de siempre. Ya lo tengo uno, falta otro. Ya está, Oscar. Cigarrillos tenía el pibe ese. Creo que han dos ahí dentro. Ah, no, están arriba. No, están arriba, hay que ir a por ellos aquí. Vale, aquí de afuera. Vale, ya está. Para que no salga para buscarle cosas, ¿no? Ya está. Hostia, no, te veo todavía, me cago en 10. Venga, adiós. Muere. La pata de la mesa te da no hace daño, pero. Espera, bro. Ah, ya está. Espera, ven para aquí cuando estoy yo, que te voy a soltar una tubería para acabar más daño. ¿Me vas a soltar una tubería? ¿Pero tú qué tienes? ¿Tú eres el que me carga las armas o qué? ¿Aquí? ¿Dónde está? Ah. Ya hace más daño que la pata mesa. Espérate, a ver. No sé qué. Ahora tengo la tubería, ¿lo ves? Vale, y ahora. Ya tengo ya el tubo este. ¿Dónde estás tú? Activé una cosa aquí. Ah. ¿Ves el mismo mapa? Acá hay como una. Unos pinches y una flecha. Sí. O aquí salió otra cosa que había que activar la luz. Ahora hay que ir a los pinchos esos, ¿no? Si es que puedo salir por ahí. No, pero ahí me da que no puede salir. Los pinchos por ahí. Los pinchos. ¿Y dónde están? Ah, los pinchos allí. Sí, pero no. Jesús, mi madre, casi no me he portado las piernas, ¿eh? Están aquí. En la alcantarilla. Sí, es verdad, hay unos pinchos aquí que no sé. Mira que es la luz esa que está ahí encima, la farola. La luz esa. Pues. Sí. Puede ser que sea esa luz. ¿La vas a activar? Sí, la pillé. Vamos a montar un mismo. Yo, a ver, voy a subir por aquí. Hostia. Subir al tejado, venga. Ahí. ¿La activaste? Sí, ya estoy llegando. Sí, sé lo que es esto. A ver. ¿Ves? Ahí está. Es eso, sí que se puso en verde ya. Vale. Pues ahora vamos a. Vamos a la misión. Vamos a la misión que es el suministro aéreo es. ¡Yo! Otra vez. ¡Jesús! Ya me queda poca vida seguro. Vamos a tener que revivir. A ver si. Tienes botiquines en principio, que no lo has usado. Bueno, pero se ve que me revivo solo, ¿sabes? Pasado un tiempo. ¿Pero te moriste? No, que me haya muerto, pero. Me reventé las piernas. Tengo que utilizar un poquito de cinta americana o algo. Para volver a pegármela. Ahora tenemos que subir aquí arriba, yo creo. Sí, mira, está aquí el paracaídas. Vamos a ver, voy a subir por aquí. ¿Quieres subir un direct? Hostia, aquí esto, estoy aquí. Ahí con esas tú. No, me están dando de la hostia. Ay, dale, lo boto para abajo. Ya está, ya estoy curado. Está, va. Vale, ahora seguramente que tendremos que ir aquí. Hay que subir arriba al todo. Lo que no puedo. Y que tengo que. A lo mejor tengo que ir por otro lado, pero a ver. Por aquí, por la madera esta fea. Voy a saltar ahí, ¿no?
No sé cómo lo hice, pero llegué. Follano, tío. A ver. Llegué de alguna manera ahí a Deper. Y estoy aquí, vale, es esta mierda seguro. Estoy arriba ya. Es decir, tengo que esperar para poder abrir el suministro. Si sí, no, para la historia. Joder. Es decir, que si te mueres tengo que ir a rescatarte. Yo, no hay nada ahí. Mira, esos son los aviones que te van a dejar. ¿Has visto eso? Sí, lo he visto. Por desgracia han aterrizado en otro sitio, pero estás cerca. Ve por las cajas antes de que alguien se retire. La nota esa que nos habla, todavía no sé quién coño es esa madre. Yo creo que es la tía que... Vale, tenemos... Ahora... Tenemos que ir allí a buscarlo en otro sitio ahora. Uf, tío, cómo me gusta reventarme las piernas, tío. Todo más alto. Ahora... Me sigues, ¿no? Estás detrás mío, por lo menos. Sí. Tú corre que yo voy atrás. Se ve que tenemos... ¿El qué? El leso rojo ayudante. Sí, en plan como que tenemos que... deshabilitarlo allí a esas personas ahí, a los putos zombies esto. A ver... Ahora... Ah, vale, ahora... si muero, muero con... A ver, tienes que... Ah, los zombies están aquí, ¿no? Es esta la parte que tenemos que... Aquí es la puerta esta, creo. Es aquí dentro. Me acuerdo que está arriba. No, la puerta. La puerta esa no es. A ver. Aquí dentro. Aquí queda alguna puerta para el edificio este. Y aquí está la puerta, para otro lado. Ah, está aquí, de verdad. Está aquí la puta puerta. ¿No? Entra la escalera. Che, va a oscuras, en serio. Enciende la luz. No sé qué botón es. En el teclado, Jesús, en el teclado es la T. Pero no sé. Ahí, ahí. Toma. Toma un poquito de palo. Oh, el cráneo por carajo. Hay que salvar a que está aquí dentro. ¿Eh? Hay un superviviente. Yo le iba a dar ya una hostia, tío. Me asustó, tío. Ya está. Vale, pues ya esto está desalojado, ¿no? Ya quitamos al pibe, el pibe está tranquilo ahí. Ahora tenemos que dar suministro aéreo. ¡No! Pero no me asustó el tío este, que le metiste en un viaje que ni me lo esperaba. Vale, vamos a ir a eso del suministro, a ver. Trampas eran activas, tío. No, me dieron, tío. Pero el suministro está aquí dentro, ¿no? Demasiado tarde. Jade, los hombres de Bryce han llegado antes. Mierda, no te enfrentes a ellos. Ve a por el segundo. Busca el humo de la venganza. Eso, me tienes que rescatar, fijo. Tengo 29 segundos, ¿me puedes rescatar? Sí, pero no sé si me matarán al intento. A ver, es en plan... Ahí, ahí, bien, bien. ¿Estás ahí? Sí. Vamos, huimos de esta peña, ¿no? ¿Dónde estás tú? Por fuera, salí de la valla. Hostia, pero me dieron otra vez, tío, me mataron, ¿o qué? Sí, otra vez. A todo hay que salvarte. ¿En serio? Sí, sí. ¿Llegaste a salir? No llegué a salir porque no sabía dónde estabas, tío. Cuando vas a saltarlo fuera de la mierda esta. Ya está, muy bien. Vámonos de aquí por acá. Vámonos de aquí porque me van a... Me tiraron un cuchillo o algo, por lo menos. Son demasiado fuertes para nosotros. Sí, además que yo no, yo tengo la menos de la mitad de la vida. Vamos a tirar gente que es allí. Vamos a ir para allí. Mira, la casa roja está en el mapa, es otro refugio para asegurar. Vale, vamos.
Vamos a la misión, tú. Está la luz encendida ahí, vamos al aeropuerto. Muchos de estos me da que son trampas, en plan por si estás por la noche o algo, la activas y se enciende la luz y te vamos a robar. Como por la noche son sensibles así. Ya, es verdad. Crane, está a punto de anochecer, tienes que volver. ¿Volver? Casi he llegado, puedo hacerlo. Eso. Estoy a la izquierda, vamos. ¿A la izquierda? Sí, aquí. Porque se va a anochecer, tenemos que dormir para que se ponga de vivir otra vez. Yo el armé aquí yendo para adelante a tope. Que si no había los zombies, eso va a meter conmigo. Y que te estás cargando los zombies ahí adentro. Sí. A ver, que voy bien. Vale, vamos a entrar. Ahí llevo dos muertes, falta uno. ¿Y dónde estás, tío? Me entré por el tejado. He entrado por el tejado también. Pilas, no sé por qué. El tejado aquí. Hostia, yo haré esto. Ah, vale, estás aquí. Ya está, ya podemos dormir. Activaron la cama ahí. Ah, pues no puede dormir. ¿Por qué? No es de noche todavía. Pero tengo que. Esta es la cama, no puedes dormir. ¿Ves? Yo creo que tenemos que ir allí sí o sí, tío. Pues vamos, nos arriesgamos a que nos hagan los chetados. ¿Tú tienes la misma vida que yo, ¿no? Tengo 42. ¡Chua! Si te pones a partirte las piernas, no llegamos allí. No, vamos, es que no llegamos fijo. Tengo 25. Vamos a tener que... A ver, ¿qué buscarlo? La prioridad es comprar cinta americana con las piernas mías, porque están hechas polvo. A buscar los baúles estos de cinta americana para tus pies. A ver, ya está. Solo hay cuerda. No hay nada de cinta americana ni nada. Vale, ¿y ahora? Hay que buscarlo por esa zona, el paquete donde cayó. Y sube el viaje, tío, pero yo no caigo derecho. Tengo más vida que un gato, Dios. Dios mío. A ver si me recupero. Supuestamente está por aquí el rollo ese, ¿no? Sí. A entrar aquí, a ver. Piezas de metal, no sé qué. Los paracaídas, ¿eh? ¿Lo has encontrado? No, tío, aquí en el cofre. Y es que yo no lo veo, tío, no sé. ¿Dónde? La vuelta alrededor, ¿eh? Hay que rodear el perímetro, a ver. ¿Qué fue? Yo, niño. Que me tiré, es que tío, no acierto una, macho, todos son caramelos aquí, wow. Te cargaste el techo, en serio. Me cargué el techo, tío. Tranquilito y... Sí, te habrás asustado, en plan, sube el zombie que me acaba de entrar para adentro. Me di un poco. Ahí lo pongo en la mansubita, ¿sabes abrir eso? Sí. Hubiera sido más torpe que el carajo en eso, ¿no? Ah, ya se va a estar paracaídas, ¿lo ves allí? No, estoy con la cerradura. Ah, claro, estás concentrado ahí. Mira, ya puedes abrirlo tú. Creo. Ahora sí. Lo abriste tú, niño. Final, el martillo veo yo ahí. La tubería y café. No, y hay un cigarrillo. Si contaste un martillo o algo, ponte lo que hace más años. Vale, ¿ves allá arriba? Ah, vale, ya. A ver. Vamos a subir. Nuevo nivel de agilidad tengo ahora mismo. Aquí están los paquetes. A ver, los hombres del sur. Esto lo hace más duro, ¿eh? Y sube el viaje que me dieron. Lo que ves. No.
Ya está. Tienes que acercarte aquí para poder... Dale. Vale. Vale. A ver qué hay. Ahí están los paquetes. No son cajas, a ver si hay armas o algo, tío. Medicina, no, normal. Habla Crane, a punto de coger un suministro de anticipo. O unas piernas nuevas que me hacen falta. Sí. Tienes una nueva línea de operaciones. Fija tu atención en Rice. Escucha atentamente. Es muy probable que Rice sea nuestro hombre. Así que si encuentras un suministro de anticina, destrúyelo. ¿Cómo? ¿Por qué? Podrás ganarte la confianza de Brecken. Puedes ser una especie de emisario y entrar en contacto con Rice. A mí me da que la tipa te lo está manipulando, que te caga. Nuestro plan se centra en el interés general. Nosotros en plan que somos el ejército, ¿vale? Sí. Tenemos que infiltrarnos aquí a buscar al tío. Como los superiores mandan, pues... Me guardo uno y el resto para... Por... Claro. Por si acaso. Tío, a quemarlas todas, tío. Va por culo. Jade, estoy en la zona de lanzamiento. No hay anticipo. Nada. Eso es el engaño. ¡Mierda! Bueno, vuelve. Y ten cuidado. Las pesadillas se han despertado. No dejes que te veas. Eso ya no me gusta. ¡Mierda! Debe de haberme oído. Solo te digo una cosa. Corre. ¡Dios! Te pienso esperar. No puedes huir. Es el punto donde hay que llegar, ¿no? A la casa verde o al punto amarillo, ¿no? Ah, no, a la torre que hay. Jesús, mi madre. Estamos separados. Eso es bueno. Oh, se vino aquí. Porque a mí dejando en paz. Dios. Hostia, hostia. Gigante, ¿no? Dios mío, huir, 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 huir. Siento la casa verde, no sé yo. En la casa está verde, ¿no? Sube, tío. Persecución evadida, sientas a la casa. ¿El qué? Sientas a la casa, te dejan seguir. Son como ciegos, no te ven. Ves, te pone persecución evadida. Me estaban ahí enfrente, pero no puedo entender. Tío, son horribles, niño. Pero tenemos que ir a la torre, podemos hacer un patch. Que salga uno primero y después el otro, ¿sabes? ¿No? ¿El qué? Tú corres mejor que yo más que tú, ¿verdad? Porque uno tiene que salir antes. Para que te siga. ¡Hostia! Hace que no. ¡Ah! ¡Bingao! Tío, el tío se atrevió a entrar aquí, ¿eh? Voy yo primero entonces, ¿ver? Aquí la torre. Claro, pero yo tengo la linterna activa y a lo mejor la luz esa le afecta. No, no, es aquí que hay alguna trampa de la luz. ¿Seguro? Sí, porque esto es una zona segura. Vale, pues vamos para allá. Pero que te persigan a ti, ya fui yo. ¿El qué? Que vayas tú delante, porque te persigan a ti, ya fui yo. Vale, pues venga. ¿Por qué me se quedan aquí esperando a mí? Me rompí las piernas otra vez. Mira para abajo, ¿eh? Niño, es que los veo que me van a perseguir y digo, Por lo menos no me han visto todavía. No han visto. Mapa, intento esquivarlos y eso. Vale, ya estamos por aquí. Ahora, aquí era el rollo. Quita la casa segura también, la zona segura. Estás aquí dentro. Mientras no me vean, sigo hacia la torre. ¿Ahora que tenemos que subir o qué? Sí. Ahí estamos en la torre. Vale, ahora que subimos por aquí arriba o qué. ¿No? ¿Sí? Sí, aquí. Ahora tenemos que hablar con el nota de este aquí, ¿vale? A ver, el ascensor. Ah, el ascensor. Vale. Yo no toco nada. Pues no sé por qué coño se tira. Porque será que no es interesante saber eso. Sí. Vamos por aquí, a ver. No quieren que nadie se entere de lo que pasa la historia. Sí. Tenemos que abrir aquí. Vamos a ver. Brecken, a ver, sé que necesitamos anticina, pero comprársela a Rice. Estás de broma, por ¿no? Dios, ya iré yo. No tengo miedo. Bajo ningún Jesús, ya verás, la piba esta nos va a delatar al final. Tú lo has decidido. Iré yo. Nos va a descubrir la piba esa. ¿Lo dices en serio? A ver,
Reis no sabe quién soy. No me ha visto nunca. Parto de cero, ¿no? Claro, vamos nosotros para que nos descubra lo que estamos haciendo. Pero a mí me da que la piba esa nos va a seguir y ya verás la armada. ¿Seguro que quieres hacerlo? Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Bien, no voy a discutir contigo. La base de Rice está aquí. Ve allí. Averigua cuál es su precio y vuelve sano y salvo. La robaremos y esto. Bueno, youtuberos, dejamos este vídeo por hoy hasta aquí. Si les ha gustado, dar me gusta. Y no olvidaros de suscribirse a mi canal, PJ Leonard One. ¡Hasta la próxima!